recibamos a Anselmo López y al grupo musical que le acompaña. Esto fue muy casual porque nos encontramos en Barinas hace 15 días, ¿no, Anselmo? 15 días. Anselmo está de ultimito sentado por allá atrás. 15 días y me dijo, oye, Benito, pero yo quiero. Yo, ¿cómo no? Vamos a armar algo. Vamos a armar un acto que es el siguiente. En el Centro de la Diversidad Cultural, en la intimidad, Anselmo López, para que pueda conversar y extenderse para hablar de sus vivencias y para tocar la bandola con una pareja de baile que ha traído, con los músicos que integran su grupo, que no es la primera vez que se presentan acá. Y el domingo le dijimos a Anselmo, vamos a hacer en Los Próceres, porque ya nos hemos mudado hacia allá, como ustedes saben, desde hace 2 años, en el Paseo de Los Próceres vamos a hacer una tarde barinesa. No solamente estará Anselmo y su grupo, sino que estarán 18 participantes más, cantadores de joropo recio, bailadores, de los más afamados del estado Barinas. Disfrutemos hoy en la intimidad Anselmo López y están invitados para mañana domingo en el Paseo de los Próceres a verlo con mayor plenitud compartiendo la bandola y el arpa. Buenas tardes.
Gracias a todas y a todos por brindarnos esos bonitos aplausos tan secos, tan líquidos, tan preciosos, cariñosos, para nuestra música. Para nosotros no cobramos con aplausos, pero sí los cobran, la música sí cobran los aplausos, porque todo eso, cuando ustedes unen las palmas de la mano para sonarla más duro, el folclore está cobrando mejor. Muchísimas gracias. Ante todo quiero darle las muy buenas tardes a todas y a todos los que vinieron pues a hacer acto de presencia esta tarde acá en el Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela, presidida por ese gran hombre de este, para hacer este gran trabajo, unos trabajos tan buenos, tan culturales como estos. Al frente de esta presidencia está Benito Iraidi, quien, para quien pido un fuerte aplauso, claro que sí, no puede fallar. Ay, gracias Benito, y una vez más, gracias a él por haber pensado de lo bueno, no, nada de lo malo, puro bueno. Cuando entre el ministro Pedro Calzadilla y su persona Benito Iraidi conversaron en Barina para ponerse de acuerdo para traerles este manojo de música venezolana para brindársela para que ustedes pues tengan esa, creo y presiento que es una primera vez, porque a mí me parece que tenía como unos 15 o 18 años que no venía aquí, desde que esto era fundé. Ahora pues subió al grado alto de presidencia del Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela. Y un tiempero que no venía. De manera pues que no sé si es primera vez que ustedes me ven ejecutando la bandola, pero de esta manera si es primera vez, espero que no sea la primera. Tiene que ser segunda, tercera y cuarta y las que vengan. Porque ahora es que vamos a seguir tocando bandola aquí en Caracas. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, muy amable. Bien, después de la primera pieza que toqué, el palito de Merey y la catira pollona, esa canción la incluí yo en primer larga duración, que tiene 48 años, imagínate, esa carajita, toda esa chamita. Entonces la incluí pues como una de mis primeras obras musicales y de segundo pues, voy a de tercero, como tercera. El tercer surco se intitula El Quita Pesares, de don Antonio Mogné. Aquí va. Gracias. Thank you.
Bien, la verdad es que como la tarde se presta, ¿verdad? Que está fresca como para oír música, no un poquito, sino bastante, ¿verdad? Yo venía a tocarle un poquito, pero me estuve entusiasmando a tocarle bastante. ¿Ustedes atreven a escuchar? Vamos a darle bastante entonces. Ya le pedí permiso a Benito, a manera que fue que en esta casa los bailes se prenden a las 3 de la tarde y terminan a las 5 de la mañana. Voy a tocarle otra canción que, por cierto, me pertenece. La empecé a hacer la cuadratura del arreglo que le hice a esa composición. La intitulé El Trapeado. Y la empecé en París. Cuando tenía 14 días en París, me eché una emborrachada por allá con tres garrafas de vino en un almuerzo. Cuando llegué al hotel me conseguí con la compañera de viaje y peleé por ella y me puse a darle a requetearla. Y entre eso pues me conseguí un algo pues bonito, me pareció muy bonito con los tragos que tenía en la cabeza. Y lo dejé chapuceado. Eso tal busqué la bandola y me acordé de lo que había dicho. De manera pues que la pelea que tenía no era muy grande. Y entonces le fui dando y le seguí. De manera pues que logré la mitad en París, la mitad aquí en Venezuela. Cuando llegué la terminé y una vez la grabé en Disco Moda. Y fue a 5 acetatos esa composición. El trapeado dice así. Muy buenos esos aplausos. Como les dije anteriormente, no son para nosotros, para nuestra música. La música de Venezuela, sobre todo la llanera,
Yo no sé, no será porque estoy tan enamorado de la música nuestra, de la que yo expongo, pero siempre la recomiendo. Compren un disco, sobre todo la llanera, que tenga esa música llanera. Claro que sí. ¿Usted se va a comprar un disquito, compañero? ¿Usted? ¿Sí? Ahí está. Cómprese un disco llanero. De los antiguísimos, del primer cantante que trajo la primera arpa a Caracas, que fue Loyola. ¡Carajo, mira, me mató la tara en el pescuezo! ¡Loyola! Conocedor de la vaina. Muchísimas gracias a usted. Esperamos la prueba. Está como una señora bailadora de joropo, siempre llegaba de primerita a los bailes. Y una vez, pues, ella se llamaba Juliana, tenía 85 años. Pero porque era pequeñita, le decían Julianita todavía. Y en los bailes siempre llegan las parejas de bailes con ganas de bailar. La pareja que llega, el primero que la saca, con ese se va. Y ruki, ruki, tuki, tuki. Y llamaban a Julianita. ¡Julianita! Bailamos esta. Pero así con un grito muy duro. Y entonces salía la del 15 y la agarraban de una vez. Empezaban a bailar con ella. Y la del 15 se quedaba ahogada en el medio de la sala. Ahogada de polvo, porque los parejos empiezan a zapatear en los terrenos. Salas de puro tierra. Y se levantan aquella polvacera. Y la de 85 se quedaba dando vueltas, trasteando en la sala. Nadie la tomaba en cuenta para bailarla. Y salía estornudando, ahogada del polvo. Bueno, ella decía, pues, como para disimular, decía, voy a aliviarme con un vaso de agua. Voy a beber agua, y se iba a la tinaja y se tomaba un tremendo pote de agua. Tuqui, 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 tuqui. Se sentaba en uno de los bancos a esperar que terminara la canción. Terminaba, entonces volvía al músico a registrar el instrumento. Por cierto que no hay sonido. No ha llegado. Y estamos en prueba. Ah. Bueno, sigo el chiste mientras llegue la. Estamos probando. Bien. Vuelve el músico y registra el instrumento. Y vuelve un parejo por allá y gritaba: ¡Julianita, bailamos este! Y sale a la de 15 adelante. Cuando llegaba a la de 85. Nadie la tomaba en cuenta y la volvían a gavillar los parejos bailando. Y tuqui, 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 tuqui. Decía, bueno, voy a ver agua otra vez. Si iba a la tinaja y tomaba tremendo pote de agua, tuqui, 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 tuqui. Se sentaba en un escaño, esperaba que terminara la canción para ver si, para empezar la otra vez y la sacaban. Y volvía y terminaba y volvía al músico. ¡Julianita, bailamos este! Y volvía a salir. 15 adelante. Le llevó una morena porque salía adelante. Entonces. La de 15, la 85 se quedaba trasteando también. Y últimamente cuando salía para afuera salía más a revolcar que los chirigüeyes de Campo Alegre. Y decía, voy a beber agua nuevamente y se traía otro pote de agua. ¿Saben ustedes cómo amaneció Julianita con las 3 de la mañana? Se ponía así, de tanto de agua se ponía así. Bien, vamos entonces a llamar a uno de los cantantes de joropo. Pasaje y contrapunteo. El contrapunteo va de último, pero sí hay contrapunteo. De manera que vamos a traer a Luis González, cantador de pasaje y joropo.